más bien compleja, difícil, sobre todo al exterior. Y es un buen momento para promover que la gente empiece a armar paquetes más chicos, pequeños, y de lo que uno denomina turismo nacional o microturismo. Y están con nosotros Guillermo Guevara y Matías Colón, que lamento pase una mala semana como con su apellido, que son miembros titulares de La Razón para Viajar, una agencia que nos está ayudando desde el punto de vista publicitario, y los invitamos para que nos cuenten cómo vienen viendo el arranque de la temporada de verano. ¿Cómo andan? Bien, bien, gracias. El de gris es Colón y el de negro es Guevara. Contame en qué andan. ¿Cómo viene la temporada con tanta crisis, con tantas dificultades? ¿Qué pide la gente? Yo creo que nosotros a tener la propuesta que... Primero que tenemos, trabajamos con Billetera Santa Fe, entonces eso la gente decide por ahí pagarlo. Hay gente que decide ir pagándolo, entonces cuando llega la hora del viaje ya lo tiene pagado. Pero sí, digamos, la gente piensa un poco. Yo creo que más lo asustan que lo que es, de mi ver, ¿no? Pero no, los clientes, gracias a Dios, lo siguen apoyando. Nosotros somos una empresa que hace un año, cumplimos en octubre, y la verdad que agradecerle el 100% a ellos, porque sin ellos nosotros no seríamos nada. ¿Y cómo nace, digamos, con qué objetivos? ¿Qué quieren hacer? ¿Viajes cortos, largos? ¿Cuál es la expectativa? No, nosotros siempre dijimos que, mira, hay un dicho que a mí me lo contaron cuando a mí me enseñaron todo lo que es turismo. Esto tiene muchos escalones. Sí. Si vos querés saltar del primer piso, del primer escalón al décimo, imposible. Te va a caer y caer fuerte. Un ascensor. Exactamente. Y en esto no hay ascensor. Acá tenés que ir escalando. Entonces uno tiene que ir escalando de a poco. Nosotros estamos haciendo todo lo que es Argentina, ¿sí? Fuimos a Salta, Mendoza, incluso repetimos lo que es Carlos Paz, Merlo, Catarata, lado de Brasil, en Foz Iguazú. Y bueno, despacito ir escalando a medida de que los años vayan pasando y que vayan queriendo organizaciones que lo hace Lauri. Pero sí, despacito. Y contame algunas experiencias, digamos, ¿qué es lo que está funcionando bien? ¿Qué es lo que les está dando resultados? ¿A dónde elegir la gente? Mira, vos sabés que es un variadito, porque nosotros poner lo que es Carlos Paz, la gente es lindo, la gente le gusta. Está muy lindo Carlos Paz. Carlos Paz, sí. Es más, nosotros siempre trabajamos en tema de que no nos gusta organizar un viaje y llevarlo a Carlos Paz y dejarlo en Carlos Paz. Siempre intentamos de hacer incluirle una excursión. Ponele, ahora que salimos ahora el jueves a la madrugada, que vamos a Carlos Paz, lo hacemos con Villa General Belgrano. El último día lo llevamos a Cosquín. Entonces vos ya haces un recorrido, ¿viste? Y es lindo. Ponele, en el verano lo que hacemos es hacer Villa General Belgrano, Carlos Paz, junto con Cabalango. Ahí en Cabalango, como es media pensión, juntamos entre todos y hacemos un asadito. Tenemos playa, un asadito con la gente, y es lindo, la verdad que es muy lindo. ¿Y qué les están pidiendo respecto a digamos, diferente a lo que vienen haciendo? Y la demanda hoy es el acércate un poquito al mix. Sí, la demanda hoy es el sur. Están pidiendo mucho Mar del Plata, para arriba la costa, ¿viste? Pero bueno, es todo un tema porque los hoteles están muy elevados en precio. Eso sí es verdad. Y por ahí, viste, te limito un poco porque tenés que conseguir hoteles más o menos que esté dentro del proyecto que tenemos. Claro, y en verano estás en un nivel de competencia con las grandes agencias que es más difícil. Sí, pasa que uno lo que quiere también... A ver, hoteles siempre hay muchos. Lo que nosotros particularmente buscamos siempre es un hotel que yo me sienta cómodo. Bueno, lo que hace Lauri es como si ella se sentiría cómoda. Entonces intentamos buscar hoteles buenos. Entonces por ahí se complica un poquito lo que es Mar del Plata. Pero yo creo que se va a hacer Mar del Plata. Pasa que enero y febrero ya lo tenés ocupado, porque tenés carnavales, tenés Mendoza, tenés Carlos Paz, tenés Merlo. Son viajes que ya se viene programando con hoteles que venimos trabajando del año pasado. Entonces uno en verano, ellos en temporada baja te dan el hotel, vos en temporada alta tenés que llevarle. Entonces, claro. Pero es lindo, la gente le gusta. Aparte no es lo mismo pagar un pasaje 200.000 pesos, 180.000 pesos, que pagar un pasaje en 110, 115, 120. Ahora, yo por ejemplo, me acerco a la razón para viajar, digo, che,
quiero irme en enero, 5 días o una semana. ¿Qué me ofrecen ustedes? ¿Qué posibilidades tengo? Mira, nosotros estamos trabajando siempre 4 noches, 3 noches, 5 días o 3 noches, 4 días o 4 noches, 5 días. Exactamente. ¿Y qué me ofreces, por ejemplo? Yo voy como cliente, me siento y digo, che, yo me quiero ir 4 noches a algún lado. Tenés lo que es enero, tenés Carlos Paz, tenés Merlo. ¿Y qué me sale más o menos, digamos? Y ponerle lo que es Carlos Paz en enero estaba, espérate que lo buscamos acá. Carlos Paz. Más o menos, no hace falta. Tenés Carlos Paz 115, tenés la falda también 120. ¿Con todo incluido? Todo incluido. Siempre es, a veces pensión completa, media pensión, ¿me entendés? Después lo que tenés Mendoza tenés San Rafael, la verdad que un hotel espectacular. Hermoso. Ese también sí. Es media pensión, eso está 135. ¿Y eso yo te pago y tengo posibilidad de financiarlo? ¿Cómo? Sí, acabo, digamos, hay gente que antes, digamos, yo siempre digo lo mismo. Si tienen tiempo, vayan pagando por mes y evitar la tarjeta. Porque la tarjeta sabemos todos que tenés intereses. Sí. Entonces, tenés tiempo, bueno, vas pagando, tenés la billetera Santa Fe también, que la pueda usar. Viste que ahora sacan, muchos que le sacan la billetera. Bueno, pagá con billetera Santa Fe, que vos todos los meses tenés reintero, porque son viajes que a veces nosotros lo organizamos a 3 meses. ¿Me entendés? Hoy tenés diciembre, para febrero tenés diciembre, enero y febrero. ¿Me entendés? Y hay gente que decide pagar una tarjeta. ¿Me entendés? Sí, que es lo que es, digamos, es el carga con el interés, pero a lo mejor le resulta cómodo. Sí, resulta cómodo, porque por ahí son 2 o 3 y tienen el límite de tarjetea, en 3 meses lo pagan, o lo hacen en 6, lo hacen en 1 año. Uh-huh. Porque hay gente que a lo mejor viaja en vacaciones nomás. ¿Me entendés? Entonces lo tiene todo el año para pagarlo, porque eso ellos lo deciden ellos. Ahora estoy pensando que es como, ustedes son como, se ve que han sido cabezones, en el sentido de, che, se ponen a montar una agencia de turismo en un momento bastante delicado. Está bien, existe el plan, existieron estos planes nacionales, que se llaman, no me acuerdo el nombre. El previaje, bueno. Pero de todas maneras es un momento bastante adverso. Pero mira, la gente, sí. Vos fíjate que la gente hoy vive en un quilombo, hablando mal, ¿no? No tiene ninguna posibilidad de proyectar nada. Si hay algo que aprendimos todos, y esto te digo, son testimonios de los viajes que uno va aprendiendo todos los días, ¿no? Con la gente. Y si hay algo que la gente no va a dejar, es de comer un buen asado y de viajar. Desde que pasó esto del COVID, la gente antes ahorraba, ¿viste? Sí. Estaba muy... Guardando. Y hoy te digo, la verdad, lo vive. Y te digo, no se prohíbe de los viajes. Y siempre te lo dicen, mira, yo me puedo arrepentir de un montón de cosas. Menos de viajar. Pero de invertir en un viaje, no, porque es salud. Hoy viajar, te digo la verdad, es salud. Yo lo veo en la gente. Y te digo, tenemos clientes que tienen 80 años y nos acompañan como... Y la pasamos como si fueran pibes de 15 años. Bueno, se divierten. El tema de la tercera edad es un tema delicado. Es casi como el turismo infantil, digamos. Tenés que estar preparado para llevar gente grande. Sí, porque... Y es un desafío. Y de verdad, si vos lo resolvés los problemas, es un cliente... Es el más interesado. Lo que pasa es que nosotros cuando subimos arriba al micro, por ahí hay gente que cargamos acá en Santa Fe, bueno, va cargando el micro, está Rafaela, nosotros subimos en Rafaela. Santa Fe, no te olvides, Mati de Sauce Viejo. Sí. Va pasando. Tenemos un montón de clientes acá en la ciudad. Acá tenemos muchos clientes, sí. Gracias a Dios. Pero vos... Esas son amigos, más que clientes son amigos. Ya. Claro, nosotros lo que hacemos es, cuando ellos, nosotros subimos en Rafaela, porque nosotros subimos allá, somos una familia. Ajá. Uh-huh. Son 4 días que somos una familia, ¿me entiendes? Porque va el Lauri, cuando ya puede. Entonces, lo que hacemos nosotros es tratarlo como familia, ¿me entiendes? Esa persona, a lo mejor, que va sola, no la hacemos sentir sola, ¿me entiendes? Porque le hacemos que se integre, se reintegre a cualquier grupo, y si no se reintegra el grupo, lo hacemos. O sea, que se hacen cargo de todo lo que es, obviamente, alojamiento, traslados... comida, pero además organizan recreación. Y la coordinación es permanente, estamos siempre arriba de la gente. En todos lados donde van, ellos estamos nosotros. Y piensa que yo creo que tiene que ser así. Nosotros lo manejamos así de que empezamos, ¿me entendés? Porque nosotros no es que es un número más el pasajero. ¿Me entendés? Apuntamos a otra cosa. Intentamos de que ese pasajero no sea uno más, sino que sea una persona, ¿me entendés? Y quererla como así es. Porque cada uno tiene su carácter. No, y además esa persona, naturalmente, que cuando se siente bien tratada y bien cuidada,
vuelve. Tal cual. Aunque repita el destino o aunque busque otro retiro. Digamos, la experiencia de convivir con otros y pasarla bien también forma parte de la experiencia de salud. Claro, vital. Que sí, tenemos gente que todos los viajes va. Te digo, venimos del norte. ¿Y qué viaje sale? Y va. Sí, y ya ahora, por ejemplo, del viaje del norte que estuvimos en Salta, tres noches en Salta, una en Tafí del Valle, hermoso. Qué hermoso. Hermoso, el norte argentino es una belleza, cada vez más lindo está. Y la gente ya, che, ¿para dónde van ahora? Y vamos para Carlos Paz. Bueno, listo, ya. Anótame. Bueno, guardame uno. Igual que así en el micro también nosotros cuando volvemos siempre hacemos, viste, juego de bingo. Para que el viaje sea más corto, y bueno, ahí se sortea siempre, o algo, viene un pasajero, te trae algo para sortear, o sorteamos también siempre un 50% del viaje. Lo sorteamos 50%, ¿por qué? Porque es un viaje, entonces vos sorteas 50 y 50 y tienes la posibilidad de ganar, claro, siempre dos, no uno. Entonces, y bueno, por ahí cuando lo abrí y los habilita un viajecito más, bueno, si vemos un sorteo más. Esa es la jefa, como suele pasar en todos los hogares. Muchachos, ¿cómo hace la gente para comunicarse con ustedes? Nosotros lo repetimos todo el tiempo, pero cuéntenle, digamos, ¿qué hacen? ¿Los llaman por teléfono? ¿Les mandan un mail? ¿Dónde los encuentran? Nosotros, mira, ahora tenemos lo que es la página de la empresa, que es www.larazonparaviajar.tour.ar. ¿Por qué La Razón para Viajar? ¿De dónde nace? Porque siempre hay una razón para viajar. Sí. Siempre hay una razón para viajar. Vos estás mal y ¿qué es lo que querés hacer? Viajar. Vos estás feliz, ¿qué querés hacer? Viajar. Sí, es cierto. Siempre hay una razón para viajar. Y además no hay que desperdiciar esas oportunidades. Uno a veces, digo, es un momento en el que uno no tiene posibilidades ni de comprar una casa, ni de cambiar el auto. Digo, y la poca plata que tenés, yo veo que la gente sale, como bien decías vos, sale a disfrutarla, a comer. Justamente. Y viajar es una de las mejores inversiones. ¿Sí? Yo hablo con la gente y te digo, tenemos, te lo puedo decir Mati y Lauri, una, no clientela, un grupo de amigos muy importante que es de 70, de 65 para arriba, ¿no? Hasta 80 y pico años. Y ellos te dicen, vos sabés lo bien que me hace viajar, no tenés idea cómo vuelvo, ando de 10. Y vos los ves y suben de una manera capaz que suben rengueando al colectivo. No ponés las gastos, ¿viste? La cabeza es todo. Por ahí yo me pongo a cantarle, siempre estoy pinchándolo, ¿viste? Siempre le estamos hinchando, ¿viste? Siempre los estamos entreteniendo con algo. Y suben capaz que rengueando y después se bajan bailando, ¿me entendés? Andan por todos lados. Pero lindo, con esa alegría. Viajar es salud mental. Ni hablar que es viajar así. Es salud mental. ¿Cómo? Porque me estoy quedando sin tiempo y necesito saber cómo se comunica la gente con ustedes. Bueno, al teléfono, Rafaela, vos me decías, la razón para viajar, .com.ar. Es punto tour. Punto tour, bien. Punto ar. O si no, 31-3492. 3492, porque son de Rafaela, sí, digamos. Rafael, 3492. 316663. Vamos a ponerlas ahí en el. Vamos a agregarlas. Y bueno, y en redes sociales, si no se comunican acá, o poder escuchar los spots, pero comunicándose, ustedes les dan directamente las claves ahí. Sí, aparte no, ellos se comunican. Bueno, ese que te pasé es mi número. Después tenés el otro que es 3492-215260, que es de Laura. Directamente siempre se comunican con nosotros. Bien. Con los dueños de la empresa. Entonces, eso es mejor. Yo siempre digo lo mismo. Nosotros nos gusta estar en todo, venderlo, acompañarlo y terminar el viaje con ellos. ¿Me entendés? Nos gusta estar en todo. Nosotros lo que hacemos es hacer el trabajo completo. ¿Me entendés? Nosotros no es que nosotros los quedamos en la oficina y los que. No. El pasajero, nosotros le vendemos el viaje, nosotros lo atendemos y nosotros lo acompañamos hasta el último día del viaje. Bueno, a mí me parece una propuesta bárbaro. Creo que, a la gente le hace falta esto. Creo que ojalá nazca de acá una oportunidad para mucha gente. Son de Rafaela, pero los van a buscar a donde sea, a Sauce Viejo, a Santo Tomé. Justamente, porque a Paraná. El cole sale de acá, ponele. El colectivo sale siempre. Fe. Trabajamos con colectivo de Santa Fe. Uh-huh. Nosotros trabajamos con colectivo de Santa Fe. Bueno, lo que es Vialpaús y Yambi, ¿me entiendes? De acá de Rafaela. De paso, le mandamos un abrazo a Sabino, al Dani, a todos los choferes que son, la verdad que son parte de son nuestra familia también, ¿no? Pasa que nosotros con los choferes también lo que hacemos es formar un grupo de trabajo, son 4 días que nosotros estamos trabajando juntos para que todo salga bien. Es así.
Bueno, yo me quedo, tengo ganas de viajar, pero todavía no lo pude resolver, así que no sé si no le voy a pegar un llamado. No, Guillermo problema. Guevara y Matías Colón, ¿cómo se llama? Laura Fossati. Laura, porque Laura Fossati es la que va mandando señales desde... Es la que manda, en realidad. No sé, es la jefa. Se tenía que haber sentado ella, pero está acompañada por el niño. Gracias por venir, muchachos. Ojalá tengan una buena temporada de verano y en invierno nos encontremos para promover otros. Ojalá nos ayude el país, digamos. Ojalá nos ayude el país. Hay que hacer un poco de fuerza todos para. Mira, yo no pierdo la esperanza de que esto mejore y va a costar, como siempre. Pero estamos acostumbrados los argentinos a pasar por estos momentos. Esto no me asusta. Yo creo que, además, de verdad, el humor social hace mucho. ¿Sí? El humor social. Y yo creo que, más allá de que yo no comparto en lo más mínimo las ideas de Milei, digo, lo que sí notas en la gente es que hay como un cambio de actitud que tiene que ver con la expectativa. Yo creo que la esperanza. Y nos hacía falta la expectativa. Sí, sí. Yo creo que no tenemos que perder la esperanza, que es lo único que nos queda. Y además está bueno esto de ir haciendo cosas chicas y haciéndolas bien a nivel familiar. Paso a paso. De algún modo también es ir creciendo de a poquito. De a poquito. Los felicito, les agradezco por confiar en nosotros y ojalá tengan un verano cargado de laburo. Muchas gracias. Guillermo Guevara, Matías Colón son los referentes, los dueños de La Razón para Viajar, una empresa rafaelina que apuesta también por Red. Ya venimos.